Una vez más, bienvenidos a una sesión de resistencia aeróbica. Vamos a hacer en la parte principal una sesión de ejercicios continuos, fáciles, no tan difíciles porque si no se compromete la coordinación. Y vamos a hacer nuestro calentamiento. Siempre es importante iniciar con el calentamiento, no se lo salten. La parte principal que les menciono, ejercicios continuos y nuestro relajamiento o vuelta a la calma. Vamos a iniciar estirándonos ahí en nuestro lugar. Ya casi es año nuevo, les doy mis mejores deseos, les mando mis mejores deseos. Que este próximo año nos vaya súper a todos. Hacia otro lado, estiramos. Estiramos suave, acuérdense, estamos empezando como a despertar el cuerpo para que se active la parte principal. Abrazo, estiro la espalda. Acuérdense, yo me giro, ustedes no, para que me vean. Entonces estire la espalda. Estiramos el pecho. Nos flexionamos hacia el frente. Suave, hasta donde lleguemos sin forzarnos, soltando el aire. Subo despacio. Muy bien. Cabeza enfrente y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movemos todas nuestras articulaciones. 3, torsión. 6, 7, 8, 9. Flexión lateral, oreja hacia el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros arriba y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos flexionados, círculos hacia el frente. Las manos van, los dedos tocan los hombros. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexiono y extiendo los brazos a la altura de los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexiono y extiendo hacia arriba los brazos, hacia el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hago dos mollas en torsión, estirando el brazo que va hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión lateral, dos mollas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suave los movimientos. 10. Voy hacia el frente, dos mollas y dos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Círculo cadera. Un saludo a todos los que están conectados con nosotros. No dejen de hacer ejercicio en su casa. Resguárdense en estas fiestas, solo su familia. Y ganas por adelante todos. Al frente y atrás de nuevo cadera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, abro un poquito el compás, flexión lateral, piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cierro mi compás, pierna derecha al frente, vamos a hacer punta talón, 1, 2, un poquito de equilibrio, estamos tranquilos, no lo perdemos tan fácilmente. 7, 8, 9, 10, cambio pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, círculo, cambio de pie, 1, 2, dibujo un círculo con la punta del pie, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manos en rodillas, flexiono un poco el tronco, talones y puntas, elevo alternado, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, abro de nuevo mi compás, flexiono y voy a quedar estirándome en mi lugar. Se estira la parte interna de la pierna extendida. Que no haya molestia en ninguna parte de su cuerpo. Cada quien abre el compás a su condición física. Cambio, giro hacia la pierna. Estiramos. Cambio al otro lado. Estírense. Cambio al frente, flexiono ligeramente rodillas y estiro brazos al frente. No bajo tanto la cadera porque si no me empieza a fallar los músculos de las piernas y ya quiero extenderlas. Flexión lateral, jalen su brazo. Seguimos con rodillas ligeramente flexionadas, las piernas, la cadera no se mueve. Estírense. Así flexionadas las piernas, bajo el frente, arqueo la espalda, ligeramente flexión de rodillas. Muy bien, arriba despacio, cierro mi compás, piernas juntas, bajo el frente, ahora rodillas extendidas. Subo despacio. Vamos a hacer un poquito ahí de yogi en nuestro lugar. Como parte del calentamiento todavía, acuérdense. Vamos a girar. 1, 2, 3, 4. Giro de frente. 1, 2, 3, 4. Giro al otro lado. Vean los brazos relajados. Que se balanceen al frente y atrás. Ya empiezo a sentir la respiración. Aumenta la frecuencia, tengo que respirar, inhalar profundo y soltar largo, largo. Círculo brazos así con el yoga. Bien, hacia atrás. Brazos arriba y abajo. Seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, sigo en yoga, lateral, uno, dos, lateral la pierna, subimos un poquito de rodilla, cada quien con su nivel de movilidad articular, si no la puedo elevar tanto, nada más, como si quisiera elevarla. Frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de frente hacia atrás la pierna, abriendo, bajo la pierna atrás. Al frente y atrás los brazos. Nueve, diez, muy bien. Muy bien. Colocamos punta del pie arriba, solamente con la fuerza del pie, jalo la punta, se estira la pantorrilla. Pierna donde estoy apoyando mis manos está flexionada. La pierna que queda al frente queda extendida, clavando el talón. Que se estiren los gemelos. La parte de atrás de la rodilla. Cambio. Vamos, yo me giro, ustedes no. Pierna extendida al frente, ya no subo la punta, pero ahora bajo el tronco al frente. Estírense.
cambiamos mi pierna de atrás, acuérdense un poquito, está atrás mi pie, no está tan atrás ni hacia el freno, ni junto al otro. Muy bien, abierto compás. Ahora piernas extendidas, bajo al frente, espalda recta. Muy bien, cierro un poquito el compás. Flexiono pierna. Jalo. Ahora sí la punta del pie de la pierna extendida. Cambio de lado. Muy bien, me giro hacia la pierna. Y ahora sí bajo un poquito más la cadera. Este movimiento, bajo. Mi rodilla siempre debe quedar arriba de mi tobillo. ¿Sí? No lo coloco al frente, si no genera una presión sobre la rodilla y a la larga nos lastimamos. Entonces que no se vaya la rodilla aquí hacia el frente, arriba del tobillo. Hacia la pierna derecha, pierna extendida. Las dos piernas están extendidas ahora. Cambio al otro lado. En medio, trato de bajar más. Cada quien a su nivel. Ya vamos calentando un poquito más, estirándonos. Subo despacio. Estiro arriba. Hacia un lado. Cambio al otro lado. Muy bien, vamos a hacer en la parte principal ahora, pasamos a la parte principal, ejercicios continuos. Vamos a contar más o menos 30 o 40 repeticiones de cada ejercicio para hacerlo continuo. Y vamos a, tengan lista su toallita, su agua. Espérenme tantito, voy por el reloj. Muy bien, entonces en esta parte vamos a hacer 25 minutos continuos de ejercicio para trabajar nuestra resistencia aeróbica. Dentro de la resistencia aeróbica, bueno, utilizamos muchos movimientos, flexiones de pierna, etc. Entonces estamos trabajando también la movilidad, también la fuerza de resistencia en brazos, en piernas, pero estamos dando énfasis a la resistencia aeróbica. Entonces vamos a iniciar con yogi en nuestro lugar. Acuérdense, si alguien no ha realizado ejercicio o lo ha dejado por un tiempo, podemos marchar, claro, y cuando yo salte, pues abro y cierro, y abren y cierran, no salten, ¿vale? Si alguien tiene alguna molestia también en sus, alguna lesión, pues muy, muy poco el ejercicio, pero no dejen de hacer ejercicio. Van a ser 25 minutos. Primer ejercicio, círculo y voy a elevar la pierna lateral, círculo los brazos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, movemos la mayor cantidad de los miembros de nuestro cuerpo. Estamos forzando el corazón, que lata un poquito más. Aún, del más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo en su lugar, marco el paso, acuérdense. Que me cueste un poquito llenarme de aire y soltarlo a largo. Hay que inhalar profundo y exhalar largo durante toda la sesión, la parte principal. Y
Muy bien, yo me giro, ustedes no. Talones atrás. 3, 4, 5. Brazos. Dejen que se muevan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ustedes concéntrense en hacer el ejercicio. Inhalar y exhalar. Yo les cuento. Yogi. Muy bien, voy a abrir brazos laterales. Una vez. Abro. Brazos hasta arriba. La segunda. Y alternamos brazos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Yogi. ¿Qué les parece si hacemos los tres ejercicios continuos? ¿Vale? Hicimos yogi entre cada ejercicio, ahorita los vamos a hacer los tres continuos. Pongo otros tres con yogi y los repetimos tres veces. ¿Vale? Arriba. 1, 2, 3. Grande sus brazos. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talones atrás. Yo me giro, ustedes no, quédense de frente. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Último 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Respiro profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo recupero, pero no me paro. Por los tres primeros. Tomo el aire. Abro y cierro y elevo brazos laterales al frente. Laterales al frente. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, yogi, me queda yogi, ya estoy sudando, espero que ustedes también, ánimo, en la resistencia aeróbica perdemos esos kilitos que tenemos de más, aumenta nuestra capacidad respiratoria, disminuye en el reposo la frecuencia cardíaca. Es muy importante, si hago este trabajo y no está disminuyendo mi frecuencia cardíaca en reposo, me la puedo tomar todo un minuto, entonces quiere decir que no estoy trabajando bien. El normal para todas las personas son 70-80 pulsaciones por minuto. Quien va haciendo ejercicio disminuye 65-60. ¿Listos? Siguiente ejercicio, patada al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, yogi. Ahorita, en esta sesión, estamos ya haciendo un poquito más de intensidad. Pero todavía puedo hablar, puedo respirar con poquita dificultad, pero respiro. ¿Vale? Muy bien, abro y cierro. Voy a hacer una pequeña flexión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yogi, muy bien. Ya tenemos los tres siguientes. Lateral, brazos laterales, brazo al frente, patada al frente y abro y cierro con ligera flexión de rodillas. ¿Listos? Vamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yogi, perdón, juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Últimos 10 para los más fuertes. 4, 5, 6. Poquita flexión de rodilla. 9, 10. Yogi, respiro profundo. Inhalo profundo, me lleno de aire y suelto el agua. Inhalar profundo y exhalar largo hace que mi corazón no aumente tanto su frecuencia cardíaca. Como en un ejercicio anaeróbico, donde es alta la intensidad, cargar el peso muy por arriba de lo que aguanto, aguanto 2 o 3, pero el corazón se acelera, falta el aire en esos ejercicios de alta intensidad. Listos, vamos por al frente, pierna, 2, 3, 4, 5, 6, cada quien hasta donde suba su pierna, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi, saludos a todos los que están conectados con nosotros. Alicia Cervantes, un abrazo. Tere, vamos a saludar. Carmen Ramos, saludos. Qué bueno que están conectados con nosotros. Todos nuestros fans destacados ya están aquí, no necesitan saludos, ya saben que esta es su casa. Muy bien. Abro, lateral, patada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi, segundo ejercicio de la tercera parte de la parte principal. Muy bien. Acuérdense, estoy dando 3 ejercicios con pausa de yogi y después los hacemos los 3 continuos. ¿Ven? Vamos a hacer paso de indio. Si alguna vez han visto programas de vaqueros, cuando hacen sus danzas los indios. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ya tenemos los 3, ya me extendí al frente, patada lateral, y este último, paso de indio. Tome un aire, ¿listos? Estamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, ánimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, patada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Voy a, perdón, paso de indio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Si ya se les cansaron los brazos, bajen los brazos, solo piernas. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahí la llevamos, ánimo. Si mis brazos ya se cansaron, bájenlos y hacemos solo piernas. ¿Vale? Traten de seguirme. 3 más. Creo que por ahí vamos a terminar. ¿Listos? La pierna es lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta donde suba la pierna. Si sube aquí, ahí. 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Yogi. En nuestro lugar, pies juntos, torsión, twist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi, es el segundo. Vamos por el tercero. Patadita atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi. Recuerden, ustedes preocúpense por tomar y soltar el aire. Profundo lo tomo y lo suelto largo. Muy bien, vamos por estos 3. Continuos. Yogi, yogi, yogi. Ahora sí estamos sudando. Para que no nos caiga pesada la cena de Navidad, échenle ganas. Podemos comer un poquito más, teniendo músculo en nuestro cuerpo, manteniendo nuestra masa muscular, podemos comer tranquilamente. Si no, después algo ya nos cayó mal. Ánimo, vamos, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cena de año nuevo. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más para que nos quede un poquito más de pavo, bacalao, lo que hagan. ¿Animó? Sí, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, patadita atrás, no hay descanso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, voy bajando poco a poquito, y en estos lugares, yogi, tomo y suelto el aire, ánimo, seguimos ahí, muy bien, estamos en yogi, nos resta un minuto, ya lo usamos para bajar, tomo profundamente el aire y suelto, tomo el aire y suelto, una vez más, marcho en mi lugar, los que trotaron, marchamos, los que marcharon, solamente marco el paso sin despegarme, muy bien, espero que vayan mejorando todas sus capacidades físicas. Hacemos con todo gusto todas las sesiones para que poco a poco vayan aumentando. Este tipo de sesiones, la parte principal, ustedes pueden hacer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta 30 minutos. Considero que es para tener una buena salud física, una buena condición física. Entonces, no más. Podemos aumentar el número de ejercicios, el número de repeticiones de cada ejercicio. Podemos hacerlo en el piso, podemos hacerlo en un banquito. Ya en otras ocasiones me tocará darles alguna clase también de aeróbica con un banquito. Entonces nos quedamos en nuestro lugar. Vamos a flexionar pierna izquierda, derecha extendida y estírense. Si sudaron mucho, tienen a la mano su toallita, sequen su sudor. Si su piso es antiderrapante, no importa que caiga el sudor, pero si se pueden dar un resbalón, limpien su sudor que no caiga al piso. Hay que cuidar todas las condiciones en las que hacemos también el ejercicio en casa. Que no tengamos ninguna obstrucción, alguna cosa que podamos tener alguna lesión. Estiro, estírense ya más, sus músculos están calentitos. Hacia el otro lado. Muy bien. Cambio. Punta del pie derecho. Jalo la punta ahora sí. Voy a jalar la punta y voy a bajar al frente a la pierna que estoy jalando la punta del pie. Jalo. Cambio. Entonces no salgan de casa, cambio, abro el compás, flexiono pierna,
No salgan de casa, hagan sus ejercicios en casa. Para eso estamos nosotros. Ahora la UNAM llega a todo el mundo. Saludos, me han saludado desde Ecuador, saludos desde los estados de la República, Morelia, Guanajuato, Querétaro, Toluca. Saludos a todos y estamos más unidos que nunca. Yo antes nada más mi lugar de trabajo era la pista de calentamiento de aquí de la universidad y ahora llego a todo el mundo con mucho gusto. Cierro mi compás, estiro arriba. Cambio al otro lado. Muy bien, 2 minutos, nos sentamos ahí en el tapetito. Dejen su sudor. Para estirar la pierna. Tomo la punta del pie y la pierna flexionada 90 grados. ¿Ven? Que se estire toda la planta del pie, el talón, el tendón del pie, los gemelos. Cambio. Cambio pierna. Muy bien, vamos a cruzar pierna. Una pierna se queda extendida, la otra se cruza. Y la jalamos con el brazo contrario. Estiramos la cadera. Acuérdense, el calentamiento, la parte principal, y ahora estamos en el relajamiento o la vuelta a la calma, donde ya no estamos respirando con tanta frecuencia. Baja la frecuencia cardíaca también, el sudor se va quitando poco a poco, es efecto de la parte principal del sudor, es decir que trabajamos muy bien. Cambio pierna. Piernas juntas, donde lleguemos, espalda recta. Muy bien, acostados, boca arriba. Vamos a relajar todo nuestro cuerpo. Vean cómo la punta de mis pies se va hacia afuera, porque están relajadas las piernas, los músculos. Brazos apoyados, relajen todo su cuerpo. Revisen desde sus pies, piernas, cadera, abdomen, espalda, brazos, dedos, todo relajado. Tomen el aire profundo. Vean cómo infla un poquito también el abdomen. Y suelto. Apretando el abdomen y el pecho. Tomo de nuevo. Solo estoy haciendo esfuerzos para respirar, para inhalar y soltar el aire. Tomo de nuevo, una última vez. Suelto. Me quedo ahí, 30 segundos. Cierren sus ojos. Muy bien, me voy levantando poco a poco. Recuerden, ustedes pueden hacer un poquito más de tiempo relajándose, un poquito más de estiramiento. Les doy yo nada más aquí los ejemplos. Y para que ustedes queden completamente relajados, planta con planta. Les deseo un feliz año nuevo, que tengan una reunión familiar a gusto. Las condiciones no son las adecuadas para pues estar con toda la familia, pero con los más cercanos podemos estar en casa. Un feliz año nuevo, pásenla muy bien. Nos colocamos de pie. Me estiro como si despertara. Por otro lado. Tomamos aire, flexionamos un poquito. Toman aire de nuevo. Suelto. Una vez más. Suelto. Pues les agradezco por haber estado todo este año con nosotros, en las sesiones de acondicionamiento físico. Esperemos que en el próximo año mejoren las condiciones y si no mejor, bueno,
estamos conectados con todos ustedes, aunque no podamos salir todavía de casa. Y nos vemos el próximo 2021. Muchas felicidades.